A votar y hacer cumplir los casos pendientes en la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, aseguró el nuevo titular Iván Velázquez en una reunión con el presidente de la República, Otto Pérez. Velázquez dijo que la comisión es un pilar en la lucha contra la impunidad y agregó que su experiencia en el tema de justicia en Colombia será un factor clave para beneficiar la actividad jurídica en el país. El nuevo, el nuevo organismo que, que se ha creado y cómo se va a, a lograr desarrollar plenamente este organismo de, de investigación criminal, que yo creo que es uno de los pilares precisamente en la lucha contra la impunidad y a lo que con la experiencia, no solo personal, sino con la experiencia de Colombia, la experiencia institucional judicial colombiana, yo creo que podemos contribuir en, en algo a esa actividad del Poder Judicial guatemalteco. El comisionado indicó que trabajará junto con el gobierno por el fortalecimiento institucional. Asimismo, trasladará las capacidades a instituciones de seguridad y de aplicación de justicia. La comisión tiene toda la voluntad con el gobierno guatemalteco de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento institucional que se requiere. El colombiano recibió su nombramiento como titular el 31 de agosto del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Se tenía previsto que llegara al país la semana siguiente.